tiene mucha pinta de...
Onkixi, guztioi, milingratera. Ederra izan da gaurkoan, Erronkari Barko Mendizale Euskaltzaleak milingratera elkartzea. Aurtengo Euskararen egun berezi hau ospatzeko helburuarekin. Lehenik eta behin, eskerrik anitz gure deiari erantzun diozun guztioi. Estamos muy contentos y contentas de que hayáis venido hasta aquí, tanto y tanta Mendizale y Euskaltzale del Valle, con el fin de celebrar este Euskararen eguna tan particular. Por eso, antes de nada, queremos daros las gracias por responder a nuestra llamada. Dakizuen bezala, 2020 urteko Euskararen eguna ezin izan genuen iazko maiatzan ospatu, COVID-aren pandemiak eragindako egoera dela eta. Hasiera batean, pandemiari azkarrago aurre egingo geniola uste genuen denok, eta Izabako antolatzaileok aukera ezberdinez baliatu ginen jai aurrera ateratzeko. Zoritxarrez, urte bedite pasa den arren, oraindik egoera makala da. Eta ospakizuna, 2021 urteraino geroratu bagenuen ere, oraindik ez gaude aurreko urtean antzerako jai zoragarria antolatzeko moduan. Erronkari barren, asko gara Euskara maite dugunak. Eta hori dela eta, Euskararen eguna urtero ehundaka pertsona biltzen dituen jaia da. Como ya sabéis, Euskararen eguna del año 2020 no se pudo celebrar debido a la pandemia. En un principio pensamos que le podríamos hacer frente a la situación más rápidamente y por eso los organizadores barajamos diferentes opciones para poder celebrar la fiesta. Por desgracia, un año después la situación sigue siendo complicada y aunque decidimos posponer la fiesta este 21, todavía no estamos en situación de celebrarla como en años anteriores. En el Valle somos muchas las personas que amamos el euskera y es por eso que esta fiesta reúne todos los años a cientos de personas. Horregatik guztiagatik aurten Euskararen egun xume antolatzea erabaki dugu. Esan bezala, ezin izan da beste urteetan bezala jarduerez betetako programa egin. Hala eta guztiz ere ezin genuen beste urte bat pasa inolako ospakizunik egin gabe. Eta horregaitik elkartu gara gaur Milingraten. Erronkari barren mendiarekin kontaktu zuzenean bizi gara, eta oraingoan ere gure eguna ospatzeko lekurik aproposena eskaini digu. Ez dago mendia baino leku hobeagorik egoera berezi honetan Euskararen eguna ospatu ahal izateko. Este año hemos decidido organizar un Euskararen eguna más discreto, por lo que ya hemos comentado anteriormente, no hemos podido organizar como en otros años un euskera repleto de actividades. Sin embargo, tampoco queríamos que pasase otro año en el que no pudiéramos hacer ningún tipo de celebración. Y es por eso por lo que hoy nos hemos juntado aquí en Milingrate. En el Valle del Roncal vivimos en constante contacto con el monte y hoy nos ha brindado el lugar más apropiado para celebrar este día. No hay mejor sitio que el monte para celebrar este Euskararen eguna tan especial. Eskerrik anitz Euskararen egunaren antolakuntzan parte hartu duten Izabako herritar guztiei, eta nola ez, haren antolakuntza posible egiteko babes ekonomikoa eman diguten kolaboratzaileei ere. Datorren urtean, Burgiko herria izango da 2022 urteko Euskararen egun antolatzeaz arduratuko dena. Oberena opadizu eguaren antolakuntzan, espero dezagun muga gehiegiri gabe ospatu alizatea. Bertan ikusiko dugu elkar. Eskerrik anitz a todas las personas de Izaba que han tomado parte en la organización del Euskararen eguna y, como no, también a los colaboradores y colaboradoras que nos han apoyado económicamente. Hoy, Burgi toma el testigo para organizar el Euskararen eguna del año que viene. Os deseamos lo mejor en su organización. Ojalá el año que viene pueda celebrarse sin demasiadas restricciones. Allí estaremos. ¿Ainhoa?
año, pues por todo lo que sabemos, no se ha podido hacer el Euskara en Eguna como nos hubiese gustado, no se pudo hacer el año pasado. Y este año, aunque sea con retraso, pero bueno, y haciendo pequeños eventos, pequeñas cosas, se ha podido sacar adelante y, pues bueno, con buen resultado, todo por apoyar un poco el euskera, ¿no?, que es el idioma que todos queremos. Y ahora, pues bueno, también con el concierto rematamos un Euskara en alguna diferente, pero esperamos que también muy animado. Así que, verás, chicos, hay que usted hemen de Mode Cuarterrekin, eta azpimarratu nahi duguna dela, denen artean maite dugun gure euskera mantenduko dugula, eta ez da hien euskara segiren. Sari, 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 sari 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 sari. Gaitxuak hil behar dugu, egun
goxez, goxez, goxez ibear baina, elkar maitez, elkar maitez. Elkar maitez, elkar maitez, goxez ibear baina, elkar maitez, elkar maitez. Thank you.
Hoy me era triste aquí, le da.